mesa directiva, para mí es un honor acompañarlos en esta noche donde vamos a hablar de la belleza principalmente. Es un honor compartir por segundo año consecutivo un Miss World. En esta edición 2014 veremos a dos hermosas candidatas. Pero para llegar a eso tenemos que hablar de algunas cosas que son importantes, porque después de meses de preparación, ellas están listas para ser presentadas al mundo entero. Y una de ellas nos representará en Londres el 14 de diciembre, cuando sea el Miss World Internacional en este año 2014-2015. Es un honor que estén ustedes acá, los medios de comunicación, por el cual el trabajo es hecho. Sin ustedes esto sería realmente inútil. Queremos agradecerle su presencia y el valor, el esfuerzo y toda la comunicación que ustedes puedan hacer de este evento. Por eso esta noche está dedicada netamente para ustedes. El año pasado Sun Productions y TC, mi canal, hizo un esfuerzo espectacular por llevar un show de alto nivel, de nivel nacional, de calidad internacional, para que el mundo nos conozca en la belleza. Se ha marcado precedentes en la historia de los concursos de belleza en el Ecuador, siendo así el país que ha creado el show más impactante. Lo pudimos ver aquel año 2013, iniciado 2014. Hoy la historia se repite y estamos listos para conocerlas. A las 12 hermosas candidatas del evento más importante de todo el mundo, el Miss World 2014, esta vez edición Ecuador. Esta noche develaremos a las 12 hermosas ecuatorianas que lucharán muy duro en busca de una corona, corona que busca la belleza, la simpatía, pero sobre todo la convicción de una mujer que nos represente de manera exitosa y podamos traer una corona a casa. ¿Quién mejor para despejar todas las dudas sobre este certamen que nuestra mesa directiva? Queremos darle la bienvenida, por favor, a cada una de las personas que nos acompañan. En esta noche queremos agradecer un fuerte aplauso. Ya nos acompaña el ingeniero Carlos Cuello Besegue, gerente general de TC, mi canal, para que pida un fuerte aplauso. Por favor, bienvenido. La señora Gloria Gallardo, directora de turismo del muy ilustre municipio de Guayaquil. También es importante su contribución. Laritza Párraga, Miss World Ecuador 2013-2014. Norma de León de Millón, presidente de la Fundación Cardiológica de Cristo del Consuelo, fundación beneficiaria de este certamen en este año. La señora Mayra Pico Vázquez, productor ejecutivo de Sun Productions. Y aquí obviamente vemos también que nos acompaña Blanca Huerta, directora de producción de TC, mi canal. Un fuerte aplauso también. Importante su apoyo y su ayuda. Y obviamente, por supuesto, la ayuda y la creatividad del director y presidente de Miss World de Ecuador y de Sun Productions, el señor Julián Figo. Bienvenidos. Yo sé que estamos impacientes por conocer a las dos hermosas candidatas. Lo único que les puedo anticipar es que quedarán complacidos. Ellas no solamente se han preparado durante largos meses trabajando, esculpiendo su belleza y su cuerpo, sino también en el intelectual, y de esta manera sé que todos aplaudiremos con mucha razón. Las candidatas de esta edición 2014-2015 están simplemente fenomenales. Como nos ha caracterizado durante años, esta no será la diferencia, y el evento que presentaremos a continuación tendrá como objetivo presentar a las candidatas para que ustedes vayan eligiendo cuál es su favorita, para que vayan despejando cualquier duda en la rueda de prensa y puedan preguntar absolutamente lo que quieran. Sin embargo, en esta ocasión tendremos dos salidas. ¿Y por qué nos podemos atrever a hacer algo distinto? Señoras y señores, sin más preámbulo, quiero que conozcan desde ya a las 12 bellas candidatas para el certamen Miss World Ecuador 2014-2015. Señoras y señores, bienvenidos. Hola, soy Anina Bayona, tengo 23 años. Quiero ser la Miss World porque fue un sueño de niña y un objetivo de adulta. Quiero representar la belleza de la mujer ecuatoriana, la mujer así como yo, trabajadora, visionaria, que se proyecta algo y lo consigue. Siento que estoy viviendo mi sueño realmente. Con ustedes, candidata número uno, bienvenida, Janina Bayona Grijalva. Buenas noches. Ecuatoriana nos representará en este Miss World 2014 en Londres. Bienvenida.
nombre es Rita Lee Michael, tengo 24 años y quiero ser la próxima Miss World porque quiero mostrarle al mundo entero que Ecuador está lleno de mujeres bellas, porque la gente es muy noble, recibe a todos los turistas con mucha alegría. Si no gano por bonita, gano por chistosa. Así que eso espero. Rita Lee Michael, perra suelta. Buenas noches. Es de Latacunga, representante de la provincia de Cotopaxi, tiene 24 años. 1 metro 72 centímetros. Escritura de belleza. Para ella, la nueva Miss World. Hola, soy Marjorie Zambrano Guerrero, tengo 23 años y siempre he pensado que ser una Miss es algo más que ser una chica linda. Ser una Miss es tener ganas de trabajar y ayudar a quienes lo necesiten. Y creo que tengo esas cualidades y por ello quiero ser la nueva Miss World Ecuador 2014. Bienvenida, candidata número 3, Marjorie Zambrano Guerrero. Bienvenida. Marjorie de Esmeraldas, tiene 22 años, 1 metro 70 centímetros. Eso es lo que el mundo está buscando. Soy Virginia Limongi, tengo 20 años, quiero ser Miss World Ecuador porque quiero cambiar la perspectiva que tiene la gente de una reina, que más allá de una belleza física existe inteligencia. Este es el momento en el que yo quiero triunfar y quiero dejar una huella, no solo en la sociedad, sino en la vida de las personas en las que ayudar. Candidata número 4, Virginia Limongi Silva. Bienvenida. Manaví, tan solo con 20 años, 1 metro 75 centímetros, está lista para ser la nueva Miss World Ecuador 2014-2015. Calumbara, tengo 21 años y estoy en Miss World Ecuador porque tengo las ganas, la capacidad y el corazón inmensamente dispuesto a servir. Si yo gano Miss World Ecuador, gano primero llenarme la vida, llenarme el corazón de poder ayudar a tanta gente, poder contribuir con tantas personas. Tengo 22 años, tengo como objetivo personal ganar la corona, para así demostrar que la misma tiene un significado muy importante. Quiero ser Miss World Ecuador porque tengo la capacidad e inteligencia de saber llevar la corona. Creo que resaltaría la belleza latina y sobre todo la belleza ecuatoriana. Iriago Velázquez. Bienvenida. Representante de la provincia de Manabí, tiene 22 años, 1 metro 74 centímetros. Señoras y señores, la belleza está. Chavarría, tengo 20 años y soy ecuatoriana. Me considero una persona extrovertida con las aptitudes necesarias para poder ser una Miss World Ecuador 2014. Desde pequeña, siempre fue mi sueño estar en certámenes de belleza. Tengo la oportunidad de demostrarle al mundo que Ecuador es un país que posee una biodiversidad y una belleza única.
Y así presentamos a nuestra candidata número 7, Valeria Chavarría Zavala. ¡Bienvenida! Tengo 23 años y quiero ser la próxima Miss World Ecuador para ejecutar un plan estratégico en beneficio de los diversos grupos vulnerables y problemas sociales de nuestro país. Es una mujer mágica, es una mujer emprendedora y es una mujer que lucha por lo que quiere. Bienvenida, candidata número 8, Ana Elisa Arteaga Ávila. Bienvenida. Ella es la candidata número 8. Ella viene de Azuay. 23 años. 1,70 metros. La belleza de la mujer ecuatoriana simplemente no tiene fronteras. De norte a sur. Soy Diana Robles Lar y mi nombre ante el mundo es Ecuador. Si fuera electa Miss World, lo asumiría con muchísima responsabilidad, ya que me gustaría ser la embajadora honoraria de nuestra cultura y dar a conocer al mundo la calidez de la sonrisa del ecuatoriano. Bienvenida y recibámoslo con un fuerte aplauso. Candidata número 9, Diana Robles Lara. Que se escuchen sus aplausos, público. Los aplausos son para Diana Robles, esmeraldeña, 23 años. Por ahí el público está diciendo sí, por ahí viene. 1,68 metros, nuestra candidata número 9. Mi nombre es Emiliana Valdés, tengo 19 años. Y desde muy pequeña me han inculcado hermosos valores y principios. Para mí es una satisfacción enorme dar la mano solidaria a alguien, a quien realmente lo necesita, apoyar a los demás. Y qué mejor manera de lograrlo siendo la nueva Miss World Ecuador 2014. Que no cesen los aplausos, por favor. Candidata número 10, Emiliana Valdés Torres. Buenas noches. Porque el eslogan de Miss World Ecuador nos queda perfecto. La belleza está acá. Emiliana Valdés, representante del Guayas. 20 años. 1,78 metros. Estamos conociéndolas. Serán 12 las candidatas. Ella es la candidata número 10. Mi nombre es Estefanía Realpe, tengo 25 años. Todos los concursos de belleza son comerciales, pero a mí me parece que mi mundo tiene distintas etapas que a uno le lleva a desarrollarse como persona. Pues si en este caso yo sería la ganadora, yo no voy a ser Estefanía, sino voy a ser Ecuador. Entonces, bienvenida a la nueva Miss World de Ecuador, así lo dice ella, Estefanía Realpe Pérez. Aplausos, por favor. De Pichincha. Esta pequeña tiene 24 años. Mide 1,73 metros. Y ya lo dijo, ella no será Estefanía Real, que será Ecuador entero cuando nos presente en Londres en diciembre de este mismo año. Candidata número 11. Ecuador, mi nombre es Nelly Campos, tengo 21 años de edad
Mi lema es, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y el Miss World Ecuador, además de belleza, busca eso, la vocación al servicio de los demás. Para mí es un reto, y me gustan los retos. Y es por eso que estoy aquí. Entonces, que sirvan los aplausos, por favor. Ella es Nelly Campos Cuello, candidata número 12. Esta hermosa representante de los ríos tiene 21 años. Pero tiene lo que se necesita para representar de la mejor manera al Ecuador en este certamen. Miss World Ecuador. 21 años. 1,71 m. Muy bien, fuerte el aplauso, por favor. Creo que hemos visto suficiente belleza para lo que se vendrá en este Miss World de Ecuador 2014-2015, que será próximamente. Ya les daremos fecha. Candidata número 1, fuerte el aplauso. Ella es Janina Bayona Grijalva. Bien. Elegante. Nuestra representante del Guayas estudia periodismo. Es importante comunicar no solamente con el cuerpo, hay que comunicar con la mente. Por eso ella se prepara para ser hoy por hoy la nueva Miss World de Ecuador y después la mejor periodista. Fuerte el aplauso. No quiero que hasta que terminemos la noche ustedes dejen de aplaudir, por favor, estas bellas candidatas lo merecen. Ella es la candidata número 1, Janina Bayona. Inmediatamente presentamos a la candidata número 2, Rita Limaico Berrazueta. Bienvenida. Vamos, que no cesen los aplausos públicos. Es importante, ¿no? Los aplausos públicos. Velázquez, bienvenida. Esta es la segunda presentación de nuestras candidatas. Aplausos, por favor. Sonríen y aplauden, están siendo filmados. Nuestra candidata de Manabí estudia Administración de Empresas. La empresa más importante es la familia, la que uno crea, con inteligencia y amor. Belén Intriago, candidata número 6. Candidata número 7 esta noche,
Fuerte el aplauso, Valeria Chavarría Zavala. Todos son diseños exclusivos del gran diseñador Eduardo Villamar. Exclusivos para esta noche. El representante del Guayas estudia también comunicación social. Hay que comunicar al mundo, pero empezamos con la belleza. Candidata número 8, Ana Elisa Arteaga Ávila. ¿Me escuchan los aplausos? Estamos al aire libre. Nuestra candidata número 8 es ingeniera en marketing. Sin embargo, hay mucho por hacer y mucho por demostrar. Ana Elisa anhela ser la nueva Miss World Ecuador 2014. Y llevar así un año de conocimientos al mundo entero. Camarógrafos. Candidata número 9, Diana Robles Lara. Bienvenida. Definitivamente la belleza está acá, pero quiero que hagamos algo, quiero que por favor les regalemos nuevamente un fuerte aplauso, pero que no pare, fuerte el aplauso, no para recibir a una, sino a todas y cada una de las 12 hermosas candidatas a este importante evento de belleza.
necesario. Que sus aplausos no paren. Fuerte el aplauso, señoras y señores. Aunque sé que la mayoría está tomando fotos. Eso es correcto, está bien. De manera oficial hemos presentado a nuestras 12 bellas candidatas. Cabe recalcar que ellas están vistiendo diseños exclusivos para esta noche. Gracias, Eduardo Villamar. De esta manera tendremos así las fotos oficiales y, por supuesto, para cada una de las candidatas, los accesorios de Dayana. Becky, muchísimas gracias. Eduardo, gracias. Dayana, en un momento más vamos a tomar todas las fotografías que deseen. Vamos a hacerlo de manera incansable. Ellas hoy tienen la sonrisa preparada para ustedes. Ahí tenemos, listo, las últimas, perfecto, las últimas tomas. Hemos visto a las candidatas, a los especialistas, a los diseñadores, a nuestros oficiantes. A continuación, quisiera por favor darle la palabra al presidente.